Good morning. Uh, thank you, Fabio. Thank you very much, and thank you to the government of Brazil for hosting this meeting. Uh, it's a pleasure to be here on behalf of the secretariat, all the team working on on this issue. Uh, I'm happy to convey our greetings and our great expectations on the results of these uh, two days of work. Uh, if you don't mind and with your permission, I, I don't speak Portuguese and. Uh, I speak, uh, I think, uh, good Spanish, so I'll use my mother tongue to, to make the presentation, but the presentation is in English, so, so I'll see how we can play with this. Um, CITES, eh, como bien lo explicó Fabio, es un complemento a todo lo que se viene haciendo eh, y trabajando en el tema de reglamentación y ordenación de la, del aprovechamiento de los recursos marinos en el mundo. Eh, como ustedes saben, no sé ¿quién, quién no conoce CITES en la sala. Todo el mundo conoce CITES. Entonces, siempre es un peligro explicar CITES a los expertos porque ustedes saben más de CITES que yo. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido de las principales disposiciones y de algunos puntos salientes de la Convención. Si ustedes tienen algo que complementar o preguntas, por favor. No duden en hacerlo. Como ustedes saben, este es un año muy importante para CITES porque se cumplen los 40 años de la adopción de la convención que fue suscrita el 3 de marzo del 73 en, en Washington. En algunos países CITES se conoce como la Convención de Washington. Estos fueron los ministros plenipotenciarios que firmaron la, la convención en esa época. Y estos son, si ustedes cuentan, hay, hay cinco, cinco hombres y una mujer. Después, haciendo las cuentas, los cinco tiburones y las mantas reyes que se listaron en CITES, ellos son los jefes de las delegaciones que propusieron la inclusión de esas especies a la pasada reunión de las conferencias de las partes. Varios son de este hemisferio, como el delegado de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Ecuador. Al mismo tiempo están los representantes de la Unión Europea. La misión de CITES, como bien lo dijo Fabio, no es prohibir el comercio, no es ser una barrera, es asegurar que la vida eh, silvestre, fauna y flora que se comercializa internacionalmente no es explotada, aprovechada de manera insostenible. Y hemos tratado de resumirlo en, des, en estas tres palabras. Legalidad, sustentabilidad o sostenibilidad y trazabilidad. Digamos que estas son las, las tres eh, misiones principales de la convención. El año pasado en Río eh, más 20 eh, se adoptó un párrafo, párrafo que reconoce a la CITES como un, un convenio ornitorrinco. Realmente es un híbrido entre medio ambiente, comercio y desarrollo. Y así lo dice el párrafo 203 de la del, del, del documento de Río que dice que CITES es un convenio internacional que se encuentra en la intercepción entre comercio, ambiente y desarrollo, promueve la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y debe contribuir tangiblemente a, a los uh, medios de subsistencia de las poblaciones locales. Esa interacción entre comercio, medio ambiente y desarrollo es, es bastante compleja y las... Uh, Reuniones de la conferencia de las partes y demás debates que tenemos al interior de las CITES muestran bien las diferentes eh, perspectivas que se tienen sobre la convención. Tratando de resumir, porque ahora que vamos a trabajar juntos, pesca y, y autoridades eh, CITES, en muchos casos están en el mismo lugar, es bueno que nos conozcamos eh, mutuamente. Eh, la CITES eh, tiene un sistema armonizado de permisos que utilizan 179 estados partes en la convención. Eh, estos tratados ambientales realmente son más que leyes, son regímenes internacionales que reglamentan un, un sector. Digamos, y son, en el caso de CITES es un régimen internacional legalmente vinculante. O sea que aquí ya no estamos en el plan de las estrategias ni las declaraciones ni los códigos de buena conducta, aquí hay que respetar la ley y si no se respeta la ley hay consecuencias. Las consecuencias justamente en CITES están en esa intersección que tenemos con los aspectos comerciales. Hay medidas de cumplimiento que incluyen medidas comerciales, cupos, restricciones, suspensiones de comercio, recomendaciones para suspender el comercio. Hay en vigor para varios países que no han respetado las disposiciones de la Convención. Y en CITES hay algo bastante único con relación a otros convenios y es que en CITES siempre se decide. Si no hay consenso, se vota, como ustedes lo vieron en Bangkok, y las dos terceras partes son la mayoría que decide si una decisión pasa o no en el, el tema de las enmiendas a las listas de las CITES. He puesto esto para, para nuestros colegas científicos que son realmente los que tienen el poder en la, en la convención. Y es bastante único a las CITES también. En CITES, las autoridades científicas son autoridades, tienen un verdadero poder y son ellas las que dan el dictamen que permite o no que el comercio ocurra. Aunque no se dice claramente que ese dictamen es vinculante, sin ese dictamen no se puede emitir un permiso CITES de ningún año. Y eh, la fuerza de CITES es que está sobre el terreno, estamos actuando, son ustedes las 179 autoridades CITES que están en los de diferentes países, los que están implementando la convención con una base científica lo más sólida posible y con un énfasis importante en la fiscalización y el control. Se trabaja con aduanas. Es uno de los pocos convenios que tiene un, uno de mis colegas, es un policía que ha trabajado antes con Interpol, tiene una unidad de observancia, se trabaja muy, muy estrechamente con aduanas y con los demás eh, organismos de vigilancia y control a nivel. Internacional, regional y nacional. Este, este podría ser uno de los tantos ecosistemas CITES, pero creo que es importante que nos veamos dentro, del, dentro de la familia, porque ahora que vamos a también a, a, a sumarnos a la familia de la pesca, este es un poco viejo este, este gráfico, pero digamos que todo este sector izquierdo donde están los eh, Regional Fisheries Management Agreements, FAO, y todos los, las, los acuerdos bilaterales de pesca, como os pesca, de pesca, etcétera, todo ese componente va a ser parte de este ecosistema para el tema de recursos marinos. También trabajamos dentro de, las, de la, la familia de las convenciones relacionadas con la biodiversidad, con la CBD, con la CMS, que es la de especies migratorias, Ramsar, humedales, la del patrimonio mundial y la del. Mmm, el International Treaty sobre Recursos Genéticos. Trabajamos, como ya lo dije, también con la Interpol, la Organización Mundial de Aduanas y eh, organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. Como lo dije, 179 Estados miembros, el último que ha accedido a la convención es Angola, todavía no tuve tiempo de colorear el, 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 el blanquito ahí abajo de, de Angola, así que como ustedes pueden ver, están los que deben estar. Los grandes importadores y los grandes exportadores son partes en la convención. Después vamos a ver de pronto si hay tiempo el tema de las reservas, quiénes han entrado reservas al tema de los tiburones y quiénes no, pero en principio todos los grandes actores son parte en la convención. Si lista 35 mil especies, de esas 35 mil especies solamente 3% están en el apéndice 1, esas son las que… Reconocen más fácilmente los, los medios de comunicación por los que nos, siempre nos están contactando. En el 3% están eh, los tigres, están las tortugas marinas, están eh, algunas poblaciones de elefantes, eh, rinocerontes, etc. Y el 97% de las especies, de esas 35 mil especies, están listadas en el apéndice 2. Es decir, que el comercio es. Permitido bajo las condiciones que establece la, la convención. Es decir, que es una convención sobre la el uso sustentable de los recursos naturales, más que sobre la prohibición y el no uso de los recursos naturales. De esas 35.000, de la, de el 97% están en el apéndice 2, pero las que se comercializan realmente no son más del 4% de esas especies. Y las que se comercializan en altos volúmenes solo llegan al 1% de esas 35.000, que son más o menos 150.000 especies de animales y 1.800 plantas, que entre ellas suman más del 90% de todas las transacciones registradas por la CITES. Para resumir esta parte, CITES establece este marco legal internacional con mecanismos comunes, procedimientos comunes controles estrictos para el comercio internacional y con nosotros hablamos de comercio internacional tenemos una figura que es comercio internacional a fines no comerciales que es todos los intercambios del apéndice 1 y para eso tenemos unos controles muy estrictos y segundo la regulación efectiva de todo el comercio internacional para los otros dos apéndices. Tenemos una base de datos sobre comercio donde se registran todas las transacciones reportadas con 13 millones de, de datos. Es un comercio internacional que se valora en billones de dólares. Por ejemplo, en la región, el comercio de Caracol Pala o el Queen Kong, el, el, tiene varios nombres en diferentes países de la región. En Colombia le dicen Caracol Pala, pero si no le dicen Lambi, en la República Dominicana. El, en, en Nicaragua como le dicen, el gambute, eh, son 60 millones de dólares al año, solamente en el comercio de, sobre todo la, 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 la carne del, del caracol pala, el comercio de pitones por ejemplo, que es un comercio de tres cuatro especies, pitón reticulatus, llega a un billón de dólares al año, son ejemplos que nos pueden servir para la trazabilidad de algo legal después, si están involucradas todas estas marcas de lujo eh, que producen eh, los, los sacos, billeteras, eh, brazaletes, etcétera Y comercio de madera, solamente las maderas preciosas que están en CITES, una, el, la caoba puede llegar a 33 millones de dólares al año. Eh, el comercio ilegal es un problema, tenemos. Eh, estimaciones porque por la naturaleza de esta actividad es difícil cuantificar realmente los, las, los números exactos de, de lo que está saliendo pero se calcula entre 5 y 20 millones de dólares al año, no, 5 a 20, esto es en inglés, 5 a 20 mil millones de dólares al año en español y uh, esto… Uh, Incluye especímenes del apéndice 1, como un cuerno de rinoceronte, que ustedes saben que vale más que el oro, ya, vale más un cuerno de rinoceronte que un kilo de cocaína, así que pueden entender fácilmente que el comercio, el crimen organizado está interesado en este tipo de, de actividades. Y especímenes que pueden ser comercializados legalmente, pero que se salen por los caminos verdes, como estamos viendo con el tema de las maderas en algunas regiones eh, de este hemisferio. si sí descubre toda una serie de, de, de sectores económicos y de ahí la importancia y en eso tenemos que trabajar también el tema de comunicaciones me parece muy importante para explicarle a la gente es no solamente proteger un animal o una planta es entender la relación que tenemos con esos recursos en nuestra vida diaria que van desde los productos para la construcción los muebles las medicinas, los cosméticos, eh, la comida, el, los eh, pieles, la moda. Eh, tenemos por ejemplo este, como está el sitio aquí, podemos hablar. Ustedes saben que esta, este Pintalabios, ¿dónde está Ibelice? Este Pintalabios contiene una especie de CITES. ¿Ustedes saben cuál es? Los pintalabios, los chiclets o los chewing contienen una especie de cites, cuando es esos productos contienen una especie de cites, normalmente, normalmente son productos cites, o sea que nosotros pedimos, exigimos permiso no solamente para la planta, sino para todo lo que sale de esa planta, ese pintalabios tiene euforbia antisifilíptica, que es una planta, una candelilla, una goma de México, que es utilizada por la industria cosmética para darle el brillo y la consistencia a los pintalabios. Durante muchos años, normalmente CITES debería solicitar un permiso para todos esos pintalabios cada vez que se mueven de un lugar a otro. Una vez un aduanero empezó a parar los cargamentos de pintalabios y ahí las, todo el mundo se dio cuenta de que los pintalabios contenían euforbia antisifilítica. Uh, y bueno ahí se reunieron los actores involucrados y encontraron una solución para acentuar a los pintalabios de los controles de las citas porque era una cadena de abastecimiento muy muy compleja pero solamente un ejemplo para decirles en nuestra vida diaria ustedes ahí tienen alguna especie de citas con ustedes ¿no? en los zapatos en la billetera en lo que comieron esta mañana etcétera pero la gente muchas veces no casi siempre no no lo realiza no está consciente de eso Ahí necesitamos un, un trabajo importante y necesitamos hacerlo en compañía de todos los que están aquí presentes. También están los sectores más conocidos como el sector del comercio de mascotas, el turismo, los safaris, eh, los coleccionistas de especímenes, etc. Eh, esto eh, lo organizamos en, en un sistema de listas. Como ustedes saben, hay tres listas en CITES. Eh, eh, que, que listan especies y en especies significa las especies, las subespecies y las poblaciones geográficamente separadas que pertenecen a estas dos categorías. En el apéndice 1 están las especies afectadas, eh, amenazadas de extinción, que pueden ser afectadas por comercio. El comercio internacional está normalmente prohibido, es 3% de los listados. Por ejemplo, en especies marinas tenemos los softfish, están en el apéndice 1. En el apéndice 2, las especies no están necesariamente amenazadas, pero hay que controlar el comercio para evitarlo. Y eh, también incluimos especies que, aunque no estén amenazadas para nada, se parecen a esas especies que, que están bajo control. Eh, el comercio internacional es permitido, pero reglamentado, y es el 97% de los listados. En Bangkok, estos son los nuevos uh, miembros de la, de la familia, los listados se listaron estas especies de tiburones y las especies de mantarrayas. La entrada en vigor de estos listados fue pospuesta hasta el 14 de septiembre del 2014. Por eso creo que estamos hoy aquí, es porque tenemos menos de 10 meses para preparar todo para que el 2014 estemos listos. El, en septiembre del 2014, algunas de estas especies ya están en CITES, pero en el apéndice 3 que es el, el apéndice eh, donde se listan especies que un país parte, eh, eh, incluye eh, y solicita la, la, la colaboración de otros países para controlar, ayudar su protección, a su protección. El comercio internacional está permitido, pero regulado. Es un poco menos restrictivo que el apéndice 2, porque el apéndice 3 no requiere, por ejemplo, el dictamen de extracción no perjudicial. El apéndice 3 solo requiere que se verifique el origen. Legal del espécimen. Ahora, por ejemplo, tenemos hasta, el, hasta septiembre del 2014 el Lamanatsus, que es el por Beagle, ¿cómo se dice en, en español? El sardinero, el. Tiburón sardinero, ¿no? y el lewini están en el apéndice 3, o sea que si los países quieren exportar especímenes, aletas o carne de estas especies necesitan si es Costa Rica y la Unión Europea necesitan permisos de exportación, los otros necesitan certificados de origen hasta el 2014. Esto nos ayuda un poco a preparar el terreno para la entrada en vigor de los nuevos listados. Otras especies marinas que están en los apéndices CITES, por ejemplo, está el pescado Napoleón que está en el apéndice 2. El caracol pala o el, el, el gambute, el lambí en el apéndice 2, las uh, conchas gigantes en el apéndice 2, los corales negros también en el apéndice 2, la anguila europea eh, en el apéndice 2 y los esturiones eh, que eh, producen el caviar en el apéndice 1 y 2. El sistema de, de permisos CITES, eh, ustedes lo, lo conocen, pero. Eh, lo vamos a ir discutiendo durante estos días porque es, es una visa, es un documento que debería funcionar como un esquema de, de certificación gobierno a gobierno y tenemos que ver los, los puntos álgidos para hacer de este un sistema robusto, creíble para el tema de los, de los tiburones, eh, como eh, son, por ejemplo, los, los dos estándares claves de, de CITES que son el dictamen de extracción no perjudicial y la verificación de la obtención legal de los especímenes. En esos permisos está un montón de información que ayuda a los científicos, a los controladores, a los aduaneros, a los comerciantes, porque hay información científica, hay información sobre la fuente, el origen legal. Hay datos de comercio, sobre todo de volúmenes, no tenemos información de precios y están los propósitos de comercio y eh, la duración de la validez de ese documento. CITES, curiosamente, también reglamenta el comercio con los no partes. Esto es importante que lo tenemos en cuenta después para ver qué países han entrado reservas a los listados y cómo vamos a tratar esos países a partir de septiembre 14. Los países... No partes deben, por ejemplo, emitir documentación comparable, emitida por autoridades competentes similares a las autoridades CITES, para que sea reconocido por un país CITES, un Estado parte, y debe respetar los requerimientos de CITES, por ejemplo, la resolución 12.3 sobre permisos y certificados. Todos los detalles de estas autoridades deben ser incluidas en el directorio CITES. Los países que han entrado en una reserva se consideran como países no partes. O sea que deben respetar esto igual. ¿Hay algún país de la región que ha entrado reservas para los listados? ¿De tiburones? Guyana entró reservas, pero creo que no está aquí. Guyana es uno de los países de la región que, que ha uh, formulado reservas a estos listados. La colaboración es, es fundamental eh, para este trabajo y eh, de eso es lo que vamos a hablar también estos dos días, cómo vamos a colaborar más allá de la retórica de, de estos slides, cómo vamos a poner eso en práctica las autoridades CITES, los eh, entes rectores eh, del, eh, que manejan los recursos, las aduanas, la policía los eh, eh, representantes del Poder Judicial y los, los actores importantes que son eh, también los comerciantes, los, los diferentes eh, eh, miembros de la, de la cadena de valor de, de estas especies y también la sociedad civil, eh, las ONGs, la academia, etcétera. Eh, para resumir, eh, CITES es un convenio internacional, sobre fauna y flora silvestre. Les repito esas tres palabras que quisiera. En el taller creo que vamos a basarnos mucho en la legalidad y en la trazabilidad. Y de aquí de pronto sale algo novedoso porque son temas que los estamos presentando de una manera que intentamos sea innovadora para justamente responder a las necesidades de los sectores más comerciales como el sector pesquero y el sector de maderas, con controles estrictos para los, eh, el 3% de las especies que están eh, en el apéndice 1, eh, con un marco legal de procedimientos eh, para el apéndice 2 y 3 y para el 1 también, eh, que facilite que, que el buen comercio y detenga el, el, el comercio insostenible o ilegal o que no ha sido reportado. Con un sistema de permisos y certificados y basado fuertemente en la cooperación y en la co colaboración intersectorial, interagencias. Brevemente sobre, sobre el, eh, los tiburones y las mantas. Ustedes saben que las, en Bangkok, en marzo del 2013, se incluyeron cinco especies de tiburones y todas las mantarrayas en el apéndice 2, que el, el, la. Entrada en vigor de esos listados se pospuso hasta el 14 de septiembre del 2014 para darles tiempo a los países para resolver algunos problemas técnicos y administrativos relacionados con la implementación. Y ustedes saben también que en Bangkok la Unión Europea anunció un proyecto de 1.2 millones de euros para asistir a los países en desarrollo a la, a la implementación de esas medidas que les van a permitir de aplicar. Eh, y reglamentar eh, el comercio internacional de estas especies de acuerdo con eh, los nuevos listados. Estas eh, ya las vimos. Estas son las cinco especies de, de tiburones eh, y, y las mantarrayas. No sé si en el taller ustedes van a hablar de todos los tiburones o hay algún énfasis especial en los de la región. Todos, sí. Y eh, supongo que vienen los especialistas de las mantarrayas también. O son los mismos los que conocen de las dos, o nos vamos a focalizar más sobre tiburones. Es más sobre tiburones. Eh, ¿Qué deben hacer las partes eh, a partir del 14 de septiembre del 2014? Perdón, ahí, disculpen, el error, nos anticipamos un año 2014. Eh, De, tienen que respetar al, algunos eh, requerimientos nuevos. Por ejemplo, en el tema de legalidad, tenemos que ver todo el tema de, de la revisión de las leyes que mencionó eh, Fabio: eh, cómo se reglamenta el aleteo, cuáles son las, las medidas eh, adoptadas, eh, las prohibiciones, etcétera, eh, cómo se hace el monitoreo cómo se determina la obtención legal y las obligaciones eh, que tienen los países en el marco de los tratado, acuerdos regionales de pesca, los acuerdos subregionales, los, los diferentes organismos que reglamentan la actividad pesquera eh, en la región y alrededor del mundo, y en el tema de, de sustentabilidad, eh, asegurarnos de que ese comercio no es perjudicial para los tiburones, que es todo el tema científico. Que no lo vamos, creo, a desarrollar mucho aquí, eh, pero que debe ser, es otra de las grandes tareas que tienen los países: es, es todo el trabajo de, de, los, de los estudios de población, de los monitoreos para saber el estatus de, de esas especies a nivel nacional, a nivel regional. Y. Eh, quizás discutir o, o identificar algunas pautas, algunas uh, metodologías para hacer los dictámenes de extracción no perjudicial para tiburones, cómo la región cree que se puede hacer eso. El tercer tema es trazabilidad, que es el, ese tema lo voy a desarrollar más mañana. Uh, solo quisiera finalizar explicando un poco muy ligeramente lo que estamos haciendo uh, en CITES de aquí hasta, el, hasta el septiembre del 2014. La Secretaría está cooperando con con la FAO estrechamente, y aquí quizá Mónica nos va a hablar más en detalle de lo que estamos haciendo juntos, pero nos eh, consideramos estratégico y fundamental una colaboración estrecha entre CITES y FAO a nivel internacional y a nivel regional y nacional entre autoridades de pesca y autoridades CITES cuando las autoridades CITES sean diferentes de las autoridades de pesca para el manejo de, estos, de estas especies. Estamos participando en las reuniones de, de las RFMOs. Mi colega Tom de Mulenar creo que estuvo con Fabio en Cape Town la semana pasada en la reunión de ICAT. Tenemos un, unas guidelines para cooperar con ICAT en el tema de, de, de recursos marinos, específicamente el tema de tiburones. Estamos promoviendo en la medida de lo posible que las autoridades CITES... Se, se comuniquen, se reúnan, eh, establezcan un, un diálogo permanente con las autoridades pesqueras, eh, tra, ligando este trabajo al el plan internacional de acción para tiburones y los planes nacionales de acción para tiburones, eh, recogiendo eh, las necesidades de los países, hay trabajo que se ha hecho a través de, de ONGs como TRAF, vía la Unión Europea y nosotros mismos estamos haciendo a través de cuestionarios un, un needs assessment, una, una evaluación de las necesidades a nivel nacional y a nivel regional y uh, adelantando todos los esfuerzos para asegurar uh, que las uh, uh, reglamentaciones, los requisitos de las CITES sean implementados de manera uh, eficiente e integrada en la medida de lo posible uh, junto con los, uh, los regímenes de pesca y mañana vamos a ver por qué es importante uh, que esto se haga de manera integrada, pero desde ya puedo adelantar que cuando se habla, por ejemplo, para dejar ya un tema sobre la mesa, eh, de la obtención legal de tiburones en aguas internacionales, el artículo, eh, bueno, y además para, para hacer el puente con lo que va a presentar Fabio ahora, eh, lo que llamamos introducción procedente del mar. El párrafo 6 del artículo 4 no requiere que se haga un dictamen de la... un legal acquisition finding, un, una verificación de la obtención legal. El texto de la convención no pide eso. Pero tenemos una resolución que nos da unas pautas que se refieren a lo que dicen los RFMOs. Tenemos que ir a ver en otras legislaciones qué es lo que está estipulado para que se... Eh, eh, asegure de que no se están explotando los recursos de manera insostenible, ilegal o eh, sin reportarlo a, a las distintas entidades. Esto es una mirada rápida eh, sobre lo que está haciendo CITES. Ya mañana eh, eh, esta presentación la preparamos así sobre la marcha porque realmente lo que había preparado es lo de mañana sobre eh, lo, la obtención legal de los especímenes que es donde vamos a poder trabajar más en forma de detallar algunas de las de las cosas que podemos hacer. Muchas gracias.